En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a dejarnos penetrar por esa palabra de Dios. Vamos a participar en el cuerpo y en la sangre del Señor. Él nos va a dar fuerza y aliento para ser testigos de su amor en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Un saludo, como siempre, también cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, comenzamos estos sagrados misterios pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia, Señor, ten piedad. Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que hecho carne, has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El pueblo de Israel vuelve del exilio. Vuelve del exilio hacia su tierra, pero es una tierra donde no queda nada. Todo ha sido devastado. Por no tener, tampoco tienen templo. Y entonces el profeta Miqueas hace esta invocación o esta alabanza o esta oración a Dios. Y le pide que, aunque no tengan nada, que él siga siendo su pastor. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad. Ellos son ahora pobres, inútiles, no tienen nada, pero siguen siendo la heredad del pueblo, la heredad de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y por eso esta oración del profeta Miqueas es verdaderamente hermosa, porque describe, digamos, cómo es ese Dios que, aunque se dirija a un pueblo que no es nada, sigue siendo amoroso, misericordioso, capaz de perdonar, olvidar los pecados. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver mis prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. ¿Volverá a compadecerse de nosotros? ¿Destrozará nuestras culpas? ¿Arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar? Ese es el Dios del Antiguo Testamento que va manifestando a lo largo de los siglos su perdón, su misericordia, a pesar de las infidelidades y de las miserias del pueblo de Israel. Ahora que no tienen nada y vuelven hacia la tierra prometida después del exilio, es la oración que sale del corazón de Miqueas. No somos nada, pero tú sigue pastoreándonos, tú sigue perdonándonos, tú sigue mostrando tu misericordia. Bueno, pues ese Dios que a lo largo del Antiguo Testamento hemos ido viendo, aunque el pueblo haya sido infiel, él siempre ha sido fiel y ha sido capaz de perdonar a todo aquel que de corazón se le acerca pidiéndole perdón y misericordia. Pues ese Dios es el que viene a predicarnos Jesús en el Nuevo Testamento. Ese Dios que es misericordia, que es perdón, que es amor. Y no tiene otra misión que esa. Y entonces, en el Evangelio de hoy, que como acabamos de ver, cuando se hace alusión a la familia, él viene a decir: no, no, yo solo tengo una misión y es en exclusiva. Y no puedo mirar a otra cosa que no sea esa misión. ¿Y esa misión qué es? Predicar el reino de Dios
y mostrarnos, como os decía antes, a ese Dios que es bondad, que es misericordia, que es cariño, que es ternura, que tiene también este Cristo que nos predica todo eso, Él mismo está cumpliendo obedientemente lo que el Padre Dios le ha mandado. Pero lo hace, como os digo, con cariño. Lo vemos a lo largo del Evangelio, como a pesar de sus enseñanzas, a pesar de sus milagros, a pesar de todo eso, cuando ve situaciones humanas pues trágicas o dramáticas, se compadece. Es un Jesús humano. Es un Jesús que se acerca al hombre con ese cariño, compadeciéndose de él cuando ve que tiene necesidad. Y diciendo: vosotros, mis discípulos, sois ahora mi familia. Y no tengo otra familia que aquel que cumple la voluntad de Dios. Y por eso Él se vuelca. Se vuelca hacia los discípulos. Y diciendo: si es que ya en el cumplimiento de mi misión no hay vínculos de sangre, como puede ser familia o puede ser la madre incluso, como dice él aquí en el Evangelio. No hay vínculos de sangre. Los vínculos son por la fe. Aquel que cree en mí, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. El que cumple la voluntad de Dios. Bueno, nosotros estamos aquí celebrando la Eucaristía. Estamos aquí escuchando la palabra, viendo cómo hacía Miqueas, o declarando a ese Dios como misericordioso, como capaz de perdonar, como cercano al hombre. Y vemos a ese Jesús que nos dice: vosotros, mis discípulos, sois los que cumplís la voluntad de mi Padre y por lo tanto sois mi familia. A ese Jesús nosotros le seguimos. A ese Jesús nosotros le creemos. Y Él es el que aquí en la Eucaristía se nos está ofreciendo en su cuerpo y en su sangre. ¿Cómo respondemos nosotros a esa generosidad de parte de Dios y de parte de Cristo? ¿Cómo respondemos nosotros a esa generosidad? ¿Somos fieles cumplidores de lo que Él nos ha enseñado en el Evangelio, que no es otra cosa que amar a los hermanos, que darse a los demás, que entregarse al que nos necesita, que lejos de nosotros todo lo que sea odio, enfrentamientos, falta de entendimiento entre nosotros? Por eso estamos aquí y tenemos que pedirle por un mundo, pues eso, que está muy enfrentado todavía hoy, por hermanos nuestros que están sufriendo en la India, en Nigeria, en Nicaragua, en Venezuela, en tantos países, que tenemos hermanos que tienen nuestra misma fe, que creen en el mismo Jesucristo que nosotros, pero que sin embargo por su fe están padeciendo, están sufriendo persecución. Pues vamos a pedirle al Señor por ellos, por esos hermanos nuestros y por el mundo entero, para que en el mundo haya cada vez más sentimientos de paz y de generosidad, para que en el mundo haya cada día una forma de vivir un poco menos enfrentada y así podamos vivir todos en un mundo mucho más en paz. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía por nuestros hermanos perseguidos, hermanos cristianos perseguidos y por todo el mundo en general, para que abunde la justicia y la paz.
Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se digne custodiarla y defenderla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia y paz verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre. Oh Dios, que has llevado a la perfección el sacrificio único, del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano Jorge, a él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos juntos como hermanos, sabiendo, como hemos escuchado en el Evangelio, que por la fe todos somos hermanos, todos somos miembros de la gran familia de los hijos de Dios, vamos a dar gracias al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: «La paz os dejo, mi paz os doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mañana miércoles 25 de julio, con motivo de la festividad del apóstol Santiago, patrono de España, Canal 13 Televisión les ofrece a partir de las 10:30 de la mañana la Santa Misa desde la Catedral Compostelana, presidida por Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Compostela. Por este motivo, mañana no les ofreceremos la misa de esta basílica, desde esta Basílica de la Concepción. Por tanto, mañana, misa en 13 Televisión a las 10:30 de la mañana desde Santiago de Compostela. Podéis ir en paz.